Y la verdad que un orgullo, primero como bueno, vecina de este pueblo, que el intendente Pogliano haya tomado la decisión de poder elegirme para ocupar ese lugar en el segundo puesto, digamos, de cargo a legisladores por el circuito andino y representar al Bolsón y a todos los pueblos de la cordillera, ¿no? Pero la verdad que si uno se pone a pensar cuando comenzamos con el intendente Pogliano en este proyecto, que hoy ya es, se consolidó y la proyección que tiene a futuro es muchísimo. Y aparte también el gobernador que aceptó que fuera también cuando ante la propuesta del intendente, porque de esa manera creo que el Bolsón y el intendente Pogliano va a tener una voz en la legislatura que pueda trabajar en proyectos que sean del pueblo, que sean de las necesidades que surjan de la propia comunidad, y tener un segundo lugar para nosotros es una acción ganada, digamos, porque antes siempre ese lugar era para Bariloche y hoy es para nosotros, y bueno, lo compartimos con Bariloche, con Juan Pablo Muena, que es un joven, la verdad que está muy relacionado al deporte, a la parte social, donde, bueno, también yo trabajo ahora con un joven y ahora si llegamos, vamos a trabajar con otro joven para los proyectos que sean para la zona, ¿no? Así que bueno, desde lo personal un honor, un orgullo y fundamentalmente un agradecimiento a la confianza del intendente en mi persona. Bueno, el trabajo de la legislatura, hay algunos políticos que prefieren evitarlo, hay algunos que prefieren no salir de su pueblo porque sienten que de alguna manera se están alejando de su gente. ¿Cómo lo siente Adriana del Agua? Yo en realidad, si me proyecto, primero ahora me quiero abocar bueno, llegar el 7 de abril y que nuestro gobernador Alberto Betternek llegue a ser nuevamente nuestro representante. Y la verdad que primero me quiero abocar a eso. Pero pensando después en si llegamos, yo no me quiero alejar tampoco de nuestros vecinos y de la realidad local. Entonces, bueno, estaremos entre Viedma bueno, y el Bolsón, pero siempre pienso, o por ahí me han preguntado, ¿cuáles son los proyectos? Los proyectos van a surgir de las propias sectores de la comunidad, que es lo que le sirve al Bolsón para seguir creciendo, porque nosotros pudimos demostrar a nuestros vecinos y también con la mirada provincial, que pudimos transformar la realidad del Bolsón, transformar el Bolsón en una ciudad pujante. Hoy tenemos 300 obras terminadas, tenemos otras obras en ejecución, recuperamos los espacios públicos, dimos credibilidad a la institución, digamos, tanto del Consejo Deliberante como del Ejecutivo, miramos a los ojos, somos transparentes, somos vecinos que caminamos la calle y bueno, hoy en otro rol, bueno, cuesta desprenderse también desde la labor diaria que tengo con el intendente Pogliano, pero sé que es un lugar muy importante que no es para Adriana del Agua, sino es para todos los vecinos del Bolsón y de la cordillera que nosotros vamos a representar, desde Comayo, Pilcanilleu, Ñorquín, Codinahuapi, El Manso y bueno, y nuestro querido El Bolsón. Así que creo que dentro de este espacio político, que la verdad que cuando yo me acerco a este espacio político, estoy feliz porque me contuvo, permite que una mujer pueda ir avanzando en la proyección, no en lo personal, sino el crecimiento del proyecto, ¿no? Y la verdad que las mujeres que vamos ocupando este espacio, este o otros espacios, podemos llevar también temas de agenda que tienen que ver con esta nueva sociedad que debemos interpretar, yo con mi edad, pero tengo la mente muy abierta como para ir acompañando políticas públicas también que tengan que ver con la inclusión, tengan que ver con la cuestión de género, tengan que ver con las necesidades que también tenemos las mujeres y que creo que este gobernador Alberto Betternek junto al intendente Pogliano le han dado un enorme espacio de participación.